Hi guys, can you see me? Yes, I can. Yeah, Yes, okay. I can. Good Si me night. permiten un momento, cierro mis ventanas porque está lloviendo. Permítanme. Está. Ok, perdón, justo empezó a llover con todo y tenía las ventanas abiertas y me iba a mojar. Hi everyone, ¿cómo están? Espero que todos hayan tenido un buen día, que estén ya en casita, que no les esté interrumpiendo la tormenta que al parecer va a caer, acaba de empezar a caer. Y pues creo que ya se están conectando la mayoría, así que vamos a iniciar la parte de la clase. Me avisan cuando puedan ver mi screen, por favor. Good night, teacher. Hi, it's good to see you. Bien, Rudy. Sorry. Bien, Rudy. Ah, My oh, name is Rudy. okay, hi Rudy. Perdón que no me he presentado. Les quiero presentar la pantalla para presentarme. Ah, okay. Sí, permítanme. Nice to meet Nice to meet teacher. Yo estoy probando mi video también. Ahorita vamos a ver si you. Yes, perfect. ¿Me logra ver? Yeah, Hola. I can see you. Yeah. Hi. 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 Good night. Good night. ¿Ya ven mi pantalla? Yeah, sí, I'll be Okay. there. Yes. Yes, Perfect. yeah. Yes, teacher. Okay, so I'm going to introduce myself. Les voy a hablar un poquito de mí para que sepan cómo quién es su maestra y quién van a estar con ustedes este módulo. I am Abigail Castellanos. You can tell me Abby or Teacher Abby. It's okay for me. Mi nombre es Abigail, pero me suelen decir Abby, que es como más chiquito y siento que suena mejor a que me digan Abby. Abigail, siento que me están regañando. So you can tell me Teacher Abby. Eddie. Currently, I am studying at the Universidad del Salvador. Estoy estudiando Relaciones Internacionales, International Relations, es una licenciatura y este es mi último año, así que soy casi, casi una licenciada. So that's a little bit about me. Estoy graduada al idioma inglés de una academia que se llama United Languages Academy, que es una academia que de hecho ya no existe, pero en su momento existía y de ahí me gradué hace ya un par de años. Soy maestra de inglés desde hace más o menos 2 años. Empecé en Alpha Idiomas Academy y actualmente estoy trabajando en inglés corporativo. He sido maestra de niños, de adultos y de adolescentes en los diversos niveles en básico, intermedio y avanzado. Entonces ya tengo como experiencia con esto de dar clases. Es mi vocación en realidad dar clases. No tiene nada que ver con mi carrera, pero es una vocación que aprendí que tenía. El dar clases, así que es algo que me gusta bastante. I enjoy it, yo lo disfruto. So, I hope that you enjoy it and that you can learn a lot with me, que puedan aprender un montón conmigo también. Ok. This is a little bit about me. Eso es como un poquito de mí para que ustedes sepan quién es la persona que les va a estar dando clases. Vamos a ver lo del WhatsApp group. Solamente quería decirles que este grupo de WhatsApp se utiliza más que todo para la parte de los avisos, si hay algo que necesito comunicarles, por ejemplo, cuando hay tormentas y hay algún problema o si no me puedo conectar, que espero que no nos pase. Pues al momento creo que me ha pasado solo una vez, pero sí me pasó una vez que la tormenta estaba demasiado fuerte y no me podía conectar a clase. Entonces, para eso necesito que estén todos en el grupo de WhatsApp. Les voy a mandar el link por si no lo tienen, por si no han ingresado. Se los voy a poner por aquí. Ok. Ese es el link del grupo de WhatsApp. Por favor,
Únanse al grupo de WhatsApp para que podamos estar en comunicación, ¿ok? Cualquier cosa que yo necesite comunicarles, algún aviso, alguna pregunta que usted tenga de alguna actividad, puede hacerla también por el grupo de WhatsApp. Si tiene alguna pregunta, como por ejemplo con las actividades de la plataforma, eso también lo pueden preguntar directamente en el grupo de WhatsApp. Yo no recomiendo escribirme directamente porque puede que yo esté ocupada antes, yo trabajo por la noche y pues antes de eso estoy en la universidad. Entonces necesito que pues si tienen alguna pregunta la puedan hacer al grupo de WhatsApp y si no les contesto yo va a ser otra persona de inglés corporativo que les pueda ayudar o si no tal vez alguno de sus compañeritos, de sus compañeros ya tienen como el conocimiento, por ejemplo si tienen una pregunta respecto a una actividad quizás él ya la hizo, se la pueda responder, ¿ok? Así que el grupo de WhatsApp es más que todo para esto. Únanse para que podamos estar en comunicación. La siguiente parte es el de las tareas y evaluaciones. Para esto es necesario obtener un 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Esto quiere decir de que tienen que haber completado la plataforma, el 80% de todas las tareas y las actividades que están dentro de la plataforma para poder pasar el curso. Con esto es súper importante que ustedes sepan que tienen que tener el acceso a la plataforma. Entonces necesito que todos revisen en sus compus, en sus casitas, si tienen acceso a la plataforma en este momento. Que nadie tenga ningún problema de acceso a la plataforma, ¿ok? Necesito que todos tengan acceso, así que verifiquen si todos pueden entrar al módulo correcto, que este es preintermedio 3. Así que por favor verifiquen que puedan entrar, ¿ok? Que nadie tenga problemas porque la plataforma necesitan hacerla para poder cursar para poder terminar el curso, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Las tareas de las que estoy hablando se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas después de cada clase. Esto es importante porque no tienen que irse atrasando en la parte de las actividades y las tareas que están en la plataforma porque puede volverse complicado, ¿ok? Puede que usted se vaya atrasando y después necesite ponerle más tiempo. Entonces, yo recomiendo que vaya trabajándolas después de cada clase o el día siguiente a la clase, a modo de no ir tardándose mucho y vamos a ver también la división de las secciones que vamos a utilizar por cada sección, ¿ok? De las secciones y cada semana de clases que vamos a ir teniendo. Así que siempre procuren trabajar la plataforma después de cada clase. Y si no, pues yo entiendo de que están cansaditos, de que para este punto del día, pues ya es bien tarde, son las 9 de la noche y vamos a tener clase de 9 a 10. Entonces, yo entiendo que pueden estar cansaditos y así. Pero traten de trabajar al menos el siguiente día en la plataforma, a modo de no ir acumulando estas actividades y que vayan adelantando y vayan completando por completo el contenido. Las actividades y los temas que están cubiertos tienen que estar completos cada viernes a la medianoche porque este registro es enviado a INSAFORP semanalmente. Como les digo, ya vamos a ver cómo está la división de actividades, pero si tienen que saber que las actividades correspondan cada semana, tienen que terminarse a más tardar el viernes de esa semana, porque estos informes son enviados a INSAFOR para que vean cómo ustedes están avanzando, entonces tiene que terminarlo por completo, ¿ok? Traten de no atrasarse, sí, yo no tengo esta parte de las actividades, porque mi función más que todo es darles las clases, pero sí hay alguien que está monitoreando que usted vaya avanzando y que no se esté atrasando en las actividades, ¿ok? So please do that, hagan esto, no se atrasen mucho en las actividades. Y el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Esto es en dado caso de que yo necesite compartirles algún tipo de material, como por ejemplo ya he compartido listas de verbos o algo que yo necesite que ustedes tengan como a la mano. Y pues yo se los voy a compartir en formato digital, siempre en el grupo de WhatsApp. Así que reitero la importancia del grupo de WhatsApp, que estén todos ahí para poder comunicarnos eficientemente. ¿Ok? Esto es solo en dado caso de que yo tenga algún material que necesite darles o algún material que necesite que ustedes tengan a la mano para la clase, ¿ok? Pero solamente en ese caso. Also, también pueden tomar screen de mis presentaciones cuando las estoy compartiendo, voy compartiendo mis presentaciones, entonces ustedes pueden ir tomando screenshots y tomando notas también para su propio estudio, su propio proceso de estudio.
¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto hasta el momento? No. Todo bien hasta el momento. Okay. So, no sé si alguien me está hablando y no lo escucho. No, no veo. All is okay, teacher. Okay. Creo que vamos bien. Vamos bien. Creo que me va a tocar ir a traer audífonos en un ratito porque ya no les voy a escuchar. Pero hasta el momento creo que vamos bien. Okay. Permítanme que se trabó. Aquí está. Tareas y evaluaciones distribuidas por semanas. Tienen que saber que el módulo dura un mes, son 4 semanas, y se distribuyen por secciones las semanas que van a trabajar dentro de la plataforma. La semana 1 vamos a trabajar la sección 1 y 2 de la plataforma. La semana 2 se trabaja la sección 3 y el midterm. La semana 3 se trabaja la sección 4 y la semana 4 se trabaja la sección 5 y el final exam. ¿Ok? Yo recomiendo siempre ir adelantando y no atrasando en estas actividades para que usted después no se esté complicando, no se vaya a estresar que tiene un montón de tareas que no ha terminado. ¿Ok? El midterm es como una especie de laboratorio, que si ya recibieron inglés con inglés corporativo e INSAFOR anteriormente, ya saben cómo es el midterm, es como una especie de laboratorio que evalúa las primeras 3 secciones y luego el final exam que evalúa todo el módulo. Todas estas actividades que les estoy mencionando están en la plataforma, en el módulo correspondiente, así que por favor verifiquen que todos tengan acceso a ella. Y en la semana 3, yo recomiendo, esa es una recomendación como maestra, de que empiecen a trabajar la sección número 5 y de una sola vez, como para irla adelantando, que al final solo les quede la sección, que al final solo les quede el final exam. ¿Ok? Pero lo esencial es que hayan terminado estas secciones que ven aquí en este recuadro. En las semanas que también están en este recuadro. Semana 1, sección 1 y 2. Semana 2, sección 3 y midterm. Semana 3, la sección 4. Y la semana 4, la sección 5 y el final exam. Esta es la distribución de actividades por semanas, ¿ok? Vamos a tener clases de lunes a jueves durante 4 semanas. Los viernes no tenemos clase, pero ustedes sí tienen... Tienen que entregar la parte de las secciones. Así que no se les olvide que viernes a más tardar a la medianoche tienen que estar completos para que usted pueda seguir con las demás secciones y pueda cursar satisfactoriamente este módulo. Con las normas de asistencia, tenemos la parte del botón de silencio, que es el que vamos a utilizar para poder mutearse mientras alguien esté hablando, mientras yo o alguno de sus compañeros esté hablando. Yo sé que es bastante difícil mantener como un completo silencio en nuestras casitas. Tenemos animalitos, niños quizás, y otras personas que están ahí en la casa, ¿verdad? Y están haciendo sus cosas también. Y no les podemos pedir que estén como callados todo el tiempo que estamos en clase. Así que vamos a tener el botón silencio apagado para que no interrumpamos la clase, ustedes me puedan oír bien a mí, yo les pueda oír bien a ustedes y que podamos... Puedes continuar la clase con normalidad. Entonces, el botón silencio es esencial, ¿ok? La lista de asistencia, según el programa, esta lista de asistencia, pues, no les voy a pasar una asistencia tal cual como nombrarles a cada uno, pero el Zoom siempre registra sus asistencias y esto es importante para que usted también pueda pasar el curso satisfactoriamente. El nombre completo. Esto es más que todo para que yo pueda verles a ustedes y que tengan un nombre como para llamarles, porque ya me ha pasado que tengo personas que se llaman igual. Entonces, traten de tener el nombre completo o al menos un nombre y un apellido para que yo les pueda identificar, ¿sí? No les prometo que me voy a aprender absolutamente todos los nombres o todas las voces, porque pues no, es mentira, no me los voy a aprender todos. Pero traten la manera de lo posible de irles viendo los nombres aquí en los users, si no saben cómo cambiarlo. En el panel de control, donde está la parte de mute y está la camarita y están los participantes y así. En esa parte hay como unos 3 puntitos que dicen More.
ahí usted le puede dar clic y ir a la parte de Change Name, creo que dice Change Name. Entonces, y cambian como su nombre, para que usted pueda poner su nombre y su apellido o su nombre completo y así tenerlo por aquí que yo les pueda identificar a cada uno de ustedes. El siguiente es la cámara encendida. Este es más que todo para la convivencia, para que ustedes no sientan una clase monótona, donde la teacher está hablando ella solita, ¿verdad? O que están todos con sus camaritas apagadas. No, el punto es que sentir la clase tan nuestra y realmente poder vernos y sentirnos aquí todos juntos, ¿verdad? Porque estamos llevando una clase, un módulo completo. Así que mantengan sus cámaras encendidas para que podamos tener como, creo que da un sentimiento de confianza cuando la cámara está encendida. Usualmente mi camarita siempre está encendida, a menos que esté lloviendo muy fuerte o algo esté pasando, no tengo mi cámara encendida, pero yo les aviso en dado caso de que eso pase. La participación activa en clase, esto es muy importante. Yo necesito que ustedes realmente participen en la parte de las clases. Necesito que pongan de su parte para la participación. A mí no me gusta escoger personas para participar, porque cuando yo era estudiante a mí no me gustaba que escogieran a las personas. Entonces, yo lo que hacía es más que todo, bueno, a mí me daba como mucha, mucha ansiedad cuando el teacher iba a escoger a las personas. Entonces, yo lo que hago más que todo es dejarles voluntariamente que ustedes digan como teacher, yo quiero participar, como en las lecturas o el dar ejemplos, por ejemplo. Entonces, la participación activa es muy importante. Eso también les ayuda a mejorar el inglés. Las clases no van a ser monótonas, ni va a ser solo yo hablando, sino que van a ser bastante práctica, sobre todo porque este ya es preintermedio 3, ¿verdad? Entonces, vamos a practicar bastante esta parte del inglés. Y yo entiendo de que a veces puede sentirse como un poco nervioso, un poco miedoso quizás hablar porque estamos aprendiendo algo nuevo y esto es normal que tengamos un poquito de miedo, pero siempre hay que tener confianza. Este es un espacio seguro para que ustedes hablen, es un espacio seguro para equivocarse, es un espacio seguro para que usted aprenda. Así que no tenga miedo de participar. Créame que aquí todos estamos aprendiendo, yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y es una construcción activa del conocimiento. Sí, no es la teacher enseñándoles cosas, sino es todos entendiendo y trabajando juntos. Así que la participación activa en clase es súper, súper importante. Please, no me hagan tener que escogerlos porque no me gusta, de verdad, no me gusta, pero si nadie participa en clase, voy a tener que escoger a alguien para que me hable, of course, porque tengo que asegurarme que ustedes estén entendiendo y de que estemos logrando el objetivo de las clases, of course, y no me voy a dar cuenta si usted no habla. La participación activa, importante. El uso de chats, no se les olvide que los chats están para comunicarnos entre nosotros. El chat de WhatsApp, ya hablamos para qué es. También está el chat del Zoom, que pueden encontrar aquí abajito. Está el chat y pueden ahí ponerme como, no sé, por ejemplo, que usted no puede hablar porque la lluvia no me dejaría escucharlo. Es un ejemplo y necesita darme un ejemplo de algo que estemos viendo y me lo puede poner en el chat. Si tiene alguna pregunta, yo recomiendo levantar la manita porque me sale más fácil verles así que en el chat, porque puede ser que no me dé cuenta que en el chat hayan puesto algo. Levantar la mano para participar, esto es súper importante, levantar la manita, ya que todos tenemos el botón de silencio activo, levantan la manita y así yo le doy la palabra y usted habla, ¿ok? Para esto más que todo para mantener el orden, para tener un orden, más que todo tener un orden y mantenerlo. Vamos a levantar la manita cuando quieran participar. Sí, cuando yo elija, cuando yo pregunte por voluntarios o necesite alguna opinión o algún ejemplo, usted levanta la manita, yo le doy la palabra y usted ya continúa. Mantener siempre el respeto. Esta, por no decir que es la más importante en las políticas de las normas de convivencia. Es increíblemente importante mantener el respeto los unos con otros. Recuerden de que aquí nadie nació aprendido, incluso yo. Este no es mi primer idioma. Y pues también hay que mantener el respeto unos con otros. Sabemos que todos estamos en nuestro proceso de aprendizaje en muchas cosas en la vida.
Entonces, siempre vamos a mantener el respeto, ¿ok? A las equivocaciones, a los errores, a todo. Mantener el respeto a los gustos de otras personas, a todo. Mantener siempre, siempre el respeto es esencial. Para esto vamos a trabajar juntos para mantener estas normas de convivencia, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Sí, me escucha. Sí. Ah, ok. Sorry, pero yo no tengo cámara. De hecho, tuve que comprar una PC nueva porque también estoy en una clase de Excel. Entonces, no sé si hay algún inconveniente con eso. Y también porque me tomaron de sorpresa porque me dijeron que no había como el grupo que me habían como dicho antes. Entonces, me dijeron que iba a empezar este, pues. Y como pues sí, hay que take advantage. So, les dije que sí, está bien, pero ajá, no tengo todavía cámara y tampoco tengo como que eso nada más, ¿verdad? Pero sí, o sea, estoy aquí, cualquier cosa, voy a estar, como tú lo mencionaste, ¿verdad? De levantar la mano, participación activa, o sea, pues a eso venimos, ¿verdad? Ya, lo bueno es que ya todos somos adultos y estamos como que conscientes de que hay que aprender, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Y también, mil disculpas, pero no sé si mañana podría yo conectarme, o sea, sí estar presente, pero no voy a poder participar porque el hecho de que, como te mencionaba anteriormente, me tomaron como de sorpresa. So, mañana ya tenía previsto manejar, y no voy a ir, puedo ir escuchando la clase, pero no podría como participar. Okay. Pero solo Yo mañana, o sea, igual si voy a un lugar y logro estacionarme, pues ahí podría así ya como podría participar. Okay. Ah, gracias por Porque avisarme, Mauricio Soriano, ¿verdad? sí, correcto, sí. Okay. Sí, yo le tomo nota. No se preocupe con la cámara, está bien. Gracias por notificarme, por avisarme. Y cuando vayan a tener momentos así como, por ejemplo, que necesita manejar, pues es algo que usted necesita hacer, pueden informarme también para yo tenerlo en cuenta y saber que usted va a estar como oyente y no puede participar, pero aquí está. Sí, o por ejemplo que no pueda estar porque no sé, algo le pasó, las lluvias, algún compromiso familiar, algo importante, y pueden notificarme directamente a mí. Les voy a pasar mi número de teléfono. Sí, la verdad, pero como le mencionaba, me tomó de imprevisto, pero la verdad que sí me gusta, creo que haber escogido el horario que me brindaron, excelente, cómo llevar la dinámica de la clase ahorita. Está bien. Gracias. No se preocupe. Yo entiendo, entiendo perfectamente que estas cosas pasan. ¿Verdad que ya no me ven? No, ¿verdad? No, Es que ya no esta escuché. cámara se desactiva cuando el internet está Hello. inestable, pero creo que es porque está lloviendo. Ajá, solo está el logo de inglés corporativo. Sí. Es porque está lloviendo muy fuerte. Ajá, es normal. Perdónenme que mantenga mi camarita apagada ahorita, creo que No, sí. se apaga para que, porque el internet se pone inestable. Pero Es lo correcto. importante es que me escuchen. Sí, está en línea. Sí, ok. Sí, Rudy, tiene. Sí, lo que le iba a decir yo, que usted aparece ya en el chat de WhatsApp, ¿verdad, teacher? No, creo No, que todavía no estoy en el grupo de WhatsApp. no lo han agregado, sí, porque yo vi que a mí ya me agregaron en el grupo, ya probé yo que ya estoy en el WhatsApp. Sí. Ajá, y los demás directivos, los admin, están correctos. Ajá, solo faltaba la teacher o el teacher, decía yo, pero Ah, no hay sí. problema. Todavía no sabía que iba a ser yo. Correcto. It's nice to meet Sí, nice to you. meet you. Don't worry, no se Bueno. preocupe. Ok. Está bien. Sí, todavía quiero ver el grupo de WhatsApp. Ah, no, sí, sí estoy. Ah, no, no estoy. Sí. Pensé que sí, pero no. Ok. Ya estoy ahí. E igual les dejo aquí mi número en los mensajes para que ustedes puedan ver, puedan escribirme en el dado caso de que un día no puedan entrar a clases porque tienen algún inconveniente, algún compromiso o algo parecido, pues escríbanme para notificarme y así yo tomo nota de la asistencia para que no le vaya a afectar, ¿ok? Y esto puede pasar, yo sé que todos tienen cositas que hacer y a veces se nos hace imposible entrar a alguna clase, pero eso está bien, ¿ok? Okay. Sí, ¿todo bien? ¿Es el momento? Teacher, buenas noches.
Kevin, no sé si me está Hi. hablando y yo no le Sí, escucho. correcto, correcto. No sé si me voy a ir por ahí. Ok, permítame, no le escucho muy bien, Kevin, y creo que es porque está lloviendo. Sí, correcto. No sé si me escuchan. Sí, se escucha, teacher. Ok, Kevin, le veo que me está hablando, pero no le escucho. Ahí. Hola. Ok, le escucho un poquito mejor. Ajá. Gracias, gracias. Yo solo tengo una inquietud, teacher. Dígame. Como yo ya había cruzado pre-intermedio 1, ¿verdad? Estaba esperando que se diera el intermedio 2, pero me informaron de que como que no se complementó el cupo y que me han pasado directamente al intermedio 3. Tal vez yo tengo la debilidad ahí del vacío del intermedio 2. Me gustaría, pues, tal vez que, no sé, un apoyo, si solo yo soy el que estoy ahí un poco deficiente, digamos, para comenzar el 3, ¿verdad? Para que tal vez me compartiera los temas que se ven en el preintermedio 2 para tratar de ver si los estudio para nivelarme. Ok, fíjense que en realidad la diferencia de los topics en el preintermedio 1, 2 y 3 no es mucho. Yo siento que con los topics en el intermedio 3 va a nivelarse bastante bien. Sin embargo, si usted siente que tiene alguna pregunta o algo siente difícil o necesita una explicación, me puede avisar y pues yo me tomo con gusto el tiempo para poder explicarle. Si en ese caso no, usted siente que quizás no entiende por completo el tema o algo parecido, no se preocupe, para eso estoy, para explicarle. Entonces, creo que entre el preintermedio 2, no me acuerdo, creo que yo no tengo esa lista de topics, pero entre ese y este solo creo que varían más que todos los topics y el grammar creo que es el que vamos a ver a continuación, el que vamos a ver en este módulo. Entonces, yo recomiendo más que todo que estudie el 3 y que si tiene alguna pregunta respecto a eso, que cuando estamos viendo los topics me lo diga y yo le hago saber pues la respuesta, yo le explico, no se preocupe. Gracias, gracias, teacher. A pleasure. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No? No. ¿Preguntas, inquietudes? No. Okay. Solo permítanme un momento, quiero ver si me puedo conectar a mis audífonos porque no les escucho bien. Y yo bien pegadita sé que ustedes no me ven, pero estoy bien pegadita a la bocina. Ok, voy a intentar escucharles así. Bueno, esto es en contra de las normas de convivencia. ¿Nadie más tiene alguna pregunta ni nada, cierto? Ay, ya está dejando llover. No, ok. Lo último es la parte de las políticas de asistencia. Esto es solamente para la parte de la asistencia a las clases, que tiene que haber un 80% de asistencia a clases. Para esto les digo, les reitero que por favor, si tienen alguna pregunta. Perdón, si tienen algún inconveniente que no puedan entrar a clases o, por ejemplo, que tengan que quedarse de oriente, como el compañero Mauricio, que tiene algún inconveniente, está bien, solo avísenme para poder tomarles en cuenta, ¿ok? Y para saber que tal personita no está en este momento participando porque tiene tal y tal actividad que hacer y no puede, pero al menos está de oriente, ¿sí? No se preocupen, yo sé que estas cosas pasan y que siempre hay más de alguno que necesita pues un tiempito para poder estar aquí o que tiene alguna inasistencia porque tenía algo que hacer o lo demás, pues somos adultos y tenemos cosas en nuestras casitas y nuestros trabajos que hacer, pero pues ustedes pueden comunicarme y yo sí tomo notas y no le afecta a nadie, ¿ok? Siempre voy a estar como al pendiente de esta parte de la asistencia. Como les decía, no les voy a pasar una lista de asistencia, pero el Zoom me registra la asistencia y si usted justifica, pues me puede escribir como a mi número
mandarme un mensaje y me dice, teacher, yo soy tal y tal persona, nombre completo, por favor, de tal módulo, siempre díganme el módulo, por favor, porque tengo otros módulos, entonces necesito que me digan el módulo exacto y no voy a estar en clase por tal y tal razón. That's enough. Y eso es suficiente, ¿ok? Con el avance y el desarrollo de la plataforma de aprendizaje, esto ya lo hablamos, cómo lo vamos a dividir por secciones, estaban aquí atrás, por si usted no le tomó screen o algo, puede hacerlo en este momento. Siempre vamos a ir por estas semanas, así que el desarrollo de las actividades es esencial. Puede adelantar contenido, mas no atrasarse. Please traten de no atrasarse. La cámara encendida, ya lo hablamos. Los horarios establecidos, que van a ser de 9 de la noche a 10 de la noche. Y pues hoy inician clases, 14 de agosto, ya es nuestra primera clase. Y la siguiente, pues esa sería nuestra primera semana, lo que significa que ya pueden empezar a trabajar la sección 1 y 2. Luego, la duración de la clase son 60 minutos, por lo cual vamos a estar aquí 60 minutos completos y obtener el diploma. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta respecto a las actividades, pueden hacerlas al grupo de WhatsApp. Si no se las contesto yo, tal vez algún otro compañero de inglés corporativo o de sus propios compañeros pueden contestarle. Recuerden que trabajar los ejercicios es esencial. Hubo una vez en el módulo anterior que di, que creo que era, ay, no me acuerdo cuál era, pero nos tomamos como 15 minutos de una clase para poder resolver un ejercicio que las personitas no sabían cómo resolver porque no les dejaba la plataforma cómo hacer algo y nos tomamos un momento para hacerlo. Sí, eso es totalmente válido. Yo estoy aquí para apoyarles, así que si tienen alguna pregunta, también me lo pueden hacer en clase de algo que no entiendan o de los mismos topics, ¿ok? Y no tengan miedo de hacerme las preguntas necesarias. Si usted siente que no comprendió lo que acabo de explicar, avíseme, créame que voy a encontrar el modo de explicarles. Yo trabajaba con niños el año pasado y lo que hacía es que les hacía dibujitos cuando ya no me entendían, así como de palito en un paint, para que me entendieran. Así que créanme que voy a encontrar la manera de explicarles el punto que usted entienda y por eso estoy aquí. Y pues si no tengo la respuesta a su pregunta, la voy a buscar, lo prometo. Puede que yo no sepa absolutamente todo, porque pues este no es mi primer idioma, pero le prometo que si no sé, yo voy a buscar su pregunta y al final yo también voy a saber algo nuevo. Así que solamente eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Todo cool. Everything is fine. Okay. So we're going to continue with this. Okay. Ya habiendo hablado de todas estas cosas, vamos a iniciar. The first topic that we are going to see is adjectives. Okay. We're going to see an adjective. First of all, I need to know, what is an adjective? What do you think that is an adjective, guys? Levanten su manita para participar. ¿Qué es un adjetivo? What is an adjective? Mauricio, okay, tell me. Well, based on the example, is when you say something about a happy girl, tall boy, blue eyes, it's like describes something or could be a person like eyes, hair, skin color, or something like that. Or if you want to describe a car, for example, the car is red or the car is fast or something like that. Okay, excellent. To describe something, okay, I like it. I like that. I like that concept about adjectives. Okay, to describe this, Mauricio. Okay, that's good to describe. Okay, someone else. ¿Alguien más quiere darme una opinión? ¿Tiene una opinión? ¿Qué son los adjectives? Ya, basándonos en lo que nos dijo Mauricio y en el slide, ¿qué piensan que son los adjectives? They are words that we use in Spanish too. También los utilizamos en español. What do you think that is an adjective?
Bueno, teacher, yo creo que el adjetivo, Guys, Kevin. modifica el verbo, ¿verdad? Okay. Yeah. Thank you so much, Kevin. Modifica el verbo, dice Kevin. Okay, look at this. Yes, Rudy. Teacher, un adjetivo es una palabra que acompaña y modifica el nombre, ¿verdad? Así sería en español. Yes. Que digamos, no es necesario poner sino el nombre, sino que para ambos le funciona tanto como, digamos, la teacher está feliz, digamos, en el caso de Happy Girl, o tal buen chico que mucho que habla, ojos azules, dependiendo, la verdad, o sea, aplica para todo, pero para modificar el nombre. Para Así modificar sería, el ¿verdad? nombre. Okay. Correcto. Excellent. Thank you, Thank you. Rudis. Thank you, Mauricio. And, ay, no me acuerdo quién era la otra personita, pero thank you. I'm sorry. No, no, no les logré captar a todos, pero sí. Justo como sus tres compañeritos nos han dicho, an adjective is a word that accompanies and modifies the name. Acompaña, accompanies, and modifica el nombre. The name. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? What is the name? El What nombre do del you mean? sujeto, ¿no? Ajá. El Sorry. sujeto. Yo, usted, los compañeros, la cosa. Excellent, Rudy. The subject, right? The El subject. That's people or the thing that we are talking about, right? Sí, La persona. the jirafa and the chicken. Chicken, chicken, jirafa, the Chicken. giraffe, yeah, the giraffe, okay, yeah, the pencil. I am a subject, you are a subject, Rudy is a subject, Mauricio Yeah. is a subject, right? So, Right. a subject is is la persona o la cosa de la que se está hablando. En an adjective, como nos dijo Mauricio, it describes, look at this, describes, describe, acompaña y modifica el nombre. Acompaña y modifica suena como bien técnico, ¿verdad? Suena como así como la gramática bien técnica. Para decirlos en palabras sencillas, an adjective is a word that describes the subject. Es una palabra que describe al sujeto, describe cómo es esa persona, física, mental, sentimentalmente, cómo es esa persona o esa cosa. ¿Sí? A description when you are talking about something. For example, my sunglasses are pink and they are dark, pretty dark. So I am talking about the name that is my sunglasses. Mis sunglasses son el sujeto, el nombre. Yeah, my sunglasses, because I am talking about this subject, porque yo estoy hablando de esta cosa es el nombre. Pink. They are pink. It is The pink. color that modifies Yeah. the name. Ajá, exactly. The color is a description of the sunglasses. Really? Because I can have another sunglasses in a different color, right? So, the color, the shape, por ejemplo, la forma, they like, I don't know, like a rectangle. Como un rectángulo más o menos, the shape, it's a description of the sunglasses. Yes, Mauricio. Hola, teacher. Sorry Hi. to be late. Sorry. Sorry to be late. Ah, you are late. Don't worry. Don't worry. Don't worry, no se preocupe. Igual vimos toda la parte introductoria, así que vamos como comenzando con el topic. Don't worry. Okay. Mauricio me había levantado la manita. About the background noise. I can hear you well. Perdón, perdón, le escucho un poquito lejos. ¿Cree que podría acercarse un I'm poquito a su sorry, micrófono? my microphone. Ahí está. Oh, about the background noise, I can hear you. Ah, ok. No sé si se me escucha ahorita. Oh, no, now it's okay. But it's for the mute for the. Can you hear me now? I'm sorry, but I think it's Ay, es Jimmy. Jimmy es. Yes. Ajá. Ya, I'm pensé que sorry. era yo la que tenía. No No, sé por no, qué. no. I'm sorry. Ajá. Thanks. Ya, Jimmy, I think that your microphone is on.
please turn off. Thank you. Okay. That's it. ¿Eso era todo? Sí. Yeah. Okay. So, as we were talking about the adjective, ya dijimos, es una palabra, así como en palabras sencillas, it's a word that describes the subject. Una palabra que describe al sujeto. Aquí les estaba hablando de mis sunglasses como el sujeto, como una cosa, ¿sí? Dice Jimmy, I'm sorry, teacher, but I'm working on a noisy place. Don't worry, no se preocupe. Solo mantengo lo apagadito mientras no esté participando para que no se pierdan los demás escuchando el sonidito y se les pierda mi voz, please. Don't worry, no se preocupe, estas cosas pasan. Les decía, the subject where my sunglasses, but the subject can be a person. It can be my mom, for example. My mom is pretty tall. It's pretty tall. Mi mamá es alta. Yeah, I am describing my mom. This is an adjective. So what is an adjective when I am talking about these examples? For example, happy girl. ¿Cuál es el adjetivo de happy girl? Happy. Thank you, Martín. Thank you, Rudy. Happy. What is the subject? Girl. Exactly. Look at this. Hay un adjetivo y hay un sujeto. El adjetivo está modificando al sujeto, porque no es lo mismo decir, por ejemplo, decirles que yo soy yo, solo yo, a decirles una característica mía, por ejemplo, sweet, I am sweet. When I am talking about it, I am describing myself. Esa palabra, happy, tall, blue, describe al sujeto. Sí, acompaña y modifica el sujeto. Ya no es solo la teacher Abby, sino es la teacher Abby es dulce y sweet. La teacher Abby es pequeña, es short. La teacher Abby es pelo rojo, ¿ok? Is ginger, right? Yes. You are describing people. You are describing something, ¿ok? Esa palabra que describe a ese sujeto, ese es el adjetivo. So, when we say tall boy, what is an adjective? A boy? Tall. In tall? Tall. 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 What is the subject? Boy. The subject is boy. Boy, excellent. Tall, the adjective, boy, the subject. When I say blue eyes, what's... Teacher? It's the tall. The screen is still tall. The adjective is blue. Sorry. Eyes is the subject. Yes, exactly. Happy, tall, blue, they are the subjects. Eyes, sorry, they are the adjectives. The eyes, boy, girl, they are the subjects. Son los sujetos. Okay. Perfect, you are doing perfect. Okay. Sí, dígame. I work in a noisy place. I have to mute my microphone. Yeah, of course. I will write. Okay, sí, está bien. Gracias. I can have the video too. Sorry? I can have the video too. Ah, okay, sí. All the way with you. Thank you. A pleasure. Okay. So, some adjectives. We're going to see some adjectives. Vamos a ver algunos adjetivos que ustedes pueden utilizar cuando están describiendo cosas o personas. Look at this. The first one is angry. Repeat everyone. Encendan sus micrófonos todos y repitan after me. Angry. 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 Ajá. Los quiero escuchar a todos. Repeat angry. 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 Yes, it's like the Angry Bears. Do you remember the Angry Bears? No sé si se recuerdan de esos. Yo creo que ustedes, ajá, yo creo que ustedes los vieron igual que yo, vea. Los Angry Bears. Ajá. This is angry, enojado, enfadado. Sí, enojado. Okay. Also, también se puede decir mad. Mad así como de, mad así. Mad. M-E-D. Yeah. You can say mad para decir enojado también. Por ejemplo, cuando usted le pregunta a alguien si está enojado con usted, you can say, are you mad at me?
Are you mad at me? Es como estás enojado conmigo. Angry creo que es más que todo como el adjetivo para describir a la persona que es enojada. Sí, como for example, my daddy is pretty angry. A pretty Wow. angry person. Yeah, my daddy. Sorry. Yeah, mi papá es bastante enojado. Yeah, it's. Hear Yeah, que no nos escuche. Okay. Tenemos bad. Repeat everyone, bad. 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 Bad, okay. Los quiero escuchar a todos repitiendo. Bad, repeat bad. Bad, bad, bad. Bad, perfect. Bad is malo. Sí, como algo malo, like this situation is bad. Esta situación es mala. This situation is bad. This is a not bad, really bad, good bad, situation. Yeah, bad. Malo. Okay. Repeat. Pretty. 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 Perfect. Pretty. My neighbors are bad, dice Jimmy. Excellent. Look at this. Este es un ejemplo que nos dio Jimmy. My neighbors are bad. Mis vecinos son malos, right? Yeah, it can be. It can be, of course. Wow. Okay. This is like pretty. Pretty means bonita, right? Pretty means bonita. You can say, my sister is so pretty. Mi hermana es muy bonita. My sister wow. is so pretty. Okay, bonita. The next one, this is bright. Repeat everyone, bright. 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 Bright, excellent. Bright, that means brillante. And you can use it in two ways. Se puede utilizar de dos maneras. Bright, like, como de brillante, de que algo esté brillando mucho, ¿sí? Como un foco, muy brillante. Uh-huh. O que alguien sea muy inteligente. También, you can say bright para alguien inteligente. You are so bright. Tú eres muy inteligente. You are so bright. Like That's a diamond. Mm-hmm. Yeah. This is bright. The next one, repeat, cheap. 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 Excellent. Cheap. Cheap, that means barato. I really love cheap things. Well, sometimes. Sometimes. Yeah. Cheap, that means barato. Okay. Barato. Like algo a que... Yeah. Sometimes it's good, but not always, right? Algunas cosas baratas salen caras, dicen por ahí. That's right. Yeah. Cheap, that means barato, para describir algo, like, well, my sunglasses were really, really it's cheap. Yeah, it's like, I think like the price was $6 and they have like a discount. So at the end, I only paid $3 for it. $3 for it. $3, they are so cheap. Uh-huh. They are so it's cheap. It's not a discount. Yeah. Okay, clean. Repeat everyone, clean. 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 Clean, okay. Clean, that means limpio. For example, you can say, my house is very clean. Mi casa es bastante limpia, ¿sí? Like, I am all in my house are very clean. Todos en mi casa son bastante limpios, ¿sí? Dejan las cosas en su lugar, no ensucian, cosa que no me pasa en mi casa. Pero... you can say it. If you have the luck to have relatives who are clean, amazing. Okay. Yeah. Excellent. Clean. Like new. Sorry? Like new. Like it's what? Clean. Your home is like new. Oh, yeah. Yeah, they are not clean at all. Yes. Okay. Repeat after me. Cruel. 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 Like cruel. Cruel. Esta palabra se escribe exactamente igual en inglés y en español. Like, solo cambia la pronunciación. En inglés es cruel, en español es cruel. ¿Sí? Cruel. ¿Qué significa eso? Cruel, malo, pesado. Wow. ¿Sí? Cruel. Sí, eso, cruel. Ok. Repeat after me. Deep. 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 Excellent. Deep. That means profundo. Okay, it also, you can use it in two ways. Deep for profundo, de que algo esté bien profundo, como por ejemplo un hoyo en la tierra o una piscina puede ser profunda, right? La piscina. The pool is deep. La piscina es honda, está profunda, right? Oh, o wow. También puede ser deep de que un sentimiento sea profundo. Like, my love is deep. Mi amor es profundo, right? You can also use it like that.
The gate, this is deep. The next one, delicate. Repeat, delicate. 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 Perfect. Delicate. Sorry, Martín. Perdón. Delicate. Ay, perdón, perdón, no lo escuché. Me voy a acercar a la bocina. ¿Ok? ¿Otra vez? Delicate. Delicate. Excellent. Thank you. Ok, delicate, that means delicado. Ok, delicado. It can be a person or a situation, for example. It can be delicate, like if you are in trouble with your mom, for example. It's a pretty delicate, right? Cuando estamos como en problemas con nuestras mamás, it's delicado. Yeah. It's delicate, yes. Did impact. Of course, yeah, it's pretty delicate, and she's like angry and is screaming to you, and I don't know, she's so mad, and you say like, oh my God, this situation is pretty delicate, como la situación está bien delicada, ¿verdad? No me va a dejar entrar a la casa mi mamá. Wow. Yeah, delicate. Okay, different, repeat after me, different. Different, different. Different. Excellent. Thank you so much. Different. That means diferente. Different. Different. Dirty. Repeat. Dirty. 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 That is the dirty. Opposite of clean. El opuesto. El opositivo, le iba a decir, nada que ver. El opuesto, inventándome palabras en el español. El opuesto a clean. See, dirty, sucio, like in my home, they are pretty dirty because they have like, they put the things in the wrong place, and there is always, I don't know, like there is always that like grab on the, I don't know, maybe on the table or something like that, and it's pretty dirty, okay? Y es bastante sucio. Okay, dirty. See the movie, the Dirty Dancing. Yeah, like you can say dirty man también. Ajá, mm-hmm. Para describir a una persona que también sea sucia o y a alguien, por ejemplo, que sea like, que tenga un mal vocabulario. You can say, oh my God, you're so dirty. Criminal. Yeah, you can say creepy too. Creepy está como, como más raro, pero sí. O sea, sí, sí se puede. No, sorry. Dirty is like when you want to describe a criminal. Ah, sí, 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 sí. Okay. To describe a criminal, of course. Also, you can say for las personas que son muy sucias, también les puede decir dirty. No sé si se acuerdan de este tipo, ¿cómo se llama? Maluma. Maluma decía en sus canciones, el Dirty Boy. Ajá, decía en sus canciones, el Dirty Boy, refiriéndose a sí mismo, right? Como el chico sucio o algo parecido. Like, dirty. No estaba hablando como de criminal, sino como de una persona sucia, right? Dirty. The other one, this is exhausted. Repeat, exhausted. 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 Perfect. Exhausted, that means agotado, cansado, right? Exhausted. Repeat, fat. 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 Like gordo, fat. Como un gato. A fat cat. Fat cat. Yeah. Also, you can use chubby. Otra palabra que se utiliza también es chubby. Ay, Jimmy nos dio un ejemplo de con dirty metal. Dirty metal, sí, también había escuchado esa. Yeah, dirty metal, all the heavy metal también, que es muy pesado. Sí. Mm-hmm. Chubby, that means gordo también. Chubby es gordo. Like a chubby cat. The gorditas le dicen chubby. Or the chubby cat, for example. Chubby cat. Chubby girl. Chubby melody girl. Yeah. I was talking like about a cat. I have like three cats and they are so chubby. Son como bien gordos los gatos. Okay. So yeah. You can say it, of course. The next one, free. Repeat, free. Free. Excellent. That means libre. Repeat, handsome. 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 Excellent. That means atractivo. It's like pretty, but for he, it's handsome. Repeat, happy. 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 Okay. Repeat, happy. Sad. 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 Excellent. Repeat, serious. 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 Excellent. Serious. Like serio, muy serio. Like a serious person. Like in it.
Like, serious, tratando de ponerles una cara, yo no soy muy seria. I am not. Yeah. It's not my face. Yeah, I am not a serious person. I am sorry. I am an smiley person. Smiley es sonriente. Smiley. Yeah. Yeah. Okay. Repeat special. 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 Excellent. Special. That means especial. Okay. Repeat strong. 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 Excellent. Strong. That means fuerte. Yeah. Fuerte. Okay. Also, it can be fuerte no solo de que sea que tenga mucha fuerza en los brazos o en las piernas, sino que sea una persona fuerte porque le han pasado muchas cosas y esa persona la supera, right? You are so strong. Yeah. Fuerte. Sweet. Repeat sweet. 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 That means dulce. Okay. This is sweet. Like the cakes, they are so sweet. I don't like cakes. Wow. Yeah. Like a donut. Yeah, like a donut, for example. Donut. Of course. Yeah. Yeah. Yeah, they are so sweet. Okay, repeat young. Young. Yeah. Young. Yeah, that means joven. Okay, joven. Okay. Yeah. Repeat tired. 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 Tired, excellent. Tired, it's a synonym for exhausted. Son sinónimos y significan lo mismo. Cansado, agotado, que ya no puede más con su vida. That's tired. Yeah, that's tired and exhausted. Okay, the other one, repeat brave. 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 Brave, like valiente. Brave. Yeah, brave. Brave. Repeat clever. 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 That means inteligente. Also, you can say bright, también bright para decir inteligente, y también se le puede decir intelligent or smart. Se tiene un montón de palabras para decir lo mismo, pero sí. Sinónimo. Uh-huh. Sí, son sinónimos, mm-hmm. Exacto, son sinónimos. Okay. Clever, smart, intelligent, bright, you can use it, okay? This is yeah. Inteligente. Repeat funny. Funny. Funny, that means gracioso. And at the end, repeat healthy. 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 Perfect. That means saludable. Okay, so this is an adjective. Esto es solo un ejemplo de unos cuantos adjetivos que yo seleccioné para ustedes, pero no son todos los que existen. Hay un montón de adjetivos. Todo lo que usted le pueda poner una característica es un adjetivo. Así que yo recomiendo que usted vaya y estudie también los adjetivos. Los colores pueden ser adjetivos, ¿sí? Cuando usted describe una cosa, pues utiliza colores. Es un adjetivo, las texturas, los olores, todo con lo que usted pueda describir una cosa o persona se puede volver un adjetivo. Así que estos solo son unos cuantos para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo son los adjetivos y cómo se usan. Y vamos a continuar con esto en la clase de mañana. Por el momento quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. ¿Questions? Not question. No, everything. All okay, teacher. Thanks. Okay, a pleasure. So we're going to continue with this tomorrow. Vamos a continuar mañana con esto y con el siguiente topic también. So if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class. See you guys. Bye. Tomorrow, thank you. See you tomorrow. Bye. I see you. Thanks. Bye. Nice. See ya. Bye. Bye. Bye, everyone.